quien viene desde Cartavio para el deleite de todos ustedes. Ya la tenemos aquí con todos nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso a Lali Flores Quiñones. Por favor, queremos que todo el público ya se vaya acercando para poder disfrutar esta linda velada musical. Bienvenida, muy buenas noches, Lali. Estamos en la víspera de los 28 años de la creación política de Scope. Estamos haciendo una verbena en este momento. Está actuando la Peña Pilsen en Trujillo. Hemos participado artistas de nuestra localidad, de la provincia de Scope y de la provincia de Trujillo. Yo creo que Scope se merece todo y vamos a seguir trabajando para que hoy día sea una buena verbena. Sigue el baile con los hermanos de Peña y mañana el gran desfile cívico-militar en la que vamos a contar con los mejores colegios de toda la provincia. Hemos visto el desfile de grandes cantantes de acá de la provincia de Ascope que están haciendo su presentación como si fuera grandes espectáculos. Sí, la idea es cada día mejorar las cosas. Estamos haciendo una verbena como se merece el pueblo escopano y toda la provincia, ¿no? Sus palabras finales, de repente, para el poblador ascopano. Invitarlos a que trabajemos juntos por el desarrollo de la provincia. Las autoridades queremos estar cerca de ustedes y ustedes estén cerca de nosotros, a que nos hagan conocer sus problemas, buscar las soluciones, y estamos seguros que de esa manera vamos a buscar un solo beneficio: que los niños que vienen y que son el futuro del mañana tengan una mejor educación, una mejor salud, un mejor estado de vida, y de esa manera van a asegurar el progreso de nuestra patria.